pedimos la presencia en medio del escenario de este teatro para comenzar el homenaje a estos nuestros mayores, de la señora alcaldesa doña Montserrat Márquez Cristóbal y de nuestra hermana mayor María Casado Carrillo. Mari, no te equivocaré, la alcaldesa de la punta, hija. Mari, seis gatas ya, hija. Seis gatas. Cuando quiera, Juan Andrés, ¿puedes? Juan Calé Ferro nació en Mullón el 3 de febrero de 1923. Hijo de Juan Calé y Ana Ferro. Tuvo cinco hermanos. Contrajo matrimonio en la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, provisionalmente en aquel almacén de la calle Catalanes, el 2 de junio de 1951. Tuvieron cuatro hijos. Juan José, Bellani, María Teresa y Manuel. Tiene siete nietos y un bisnieto. Juan Calé ha sido, es y será el optimismo y la vitalidad hecha persona. Todavía a sus 94 años es digno de admirar su afán de trabajo. Para él, su astillero y su familia han sido el norte que marca el devenir de su vida. Después de haber aprendido el oficio junto a su padre, el gran maestro Calé montó su primer proyecto astillero en la zona trasera de lo que hoy es el puerto deportivo de Isla Cristina. Allí construyó su primer barco, que se llamaba Marisco Moguero, y que sería el inicio de lo que en su vida ha sido una interminable lista de embarcaciones de todo tipo, que se han construido en su astillero: barco de pesca, de recreo, barco de distintas almadrabas, algunos de los cuales aún siguen trabajando. Hombre profundamente enamorado de su país de nacimiento, Portugal, hasta tal punto que Juan, a pesar de llevar en nuestro pueblo desde los 14 años, por lo tanto 80 años, aún conserva el acento portugués. Seguramente cualquier mañana de esta se lo podríais encontrar cruzando el puente camino de la Cruz, que hoy en día regenta a su hijo Manuel, pero escuchando siempre sus consejos. Un fuerte aplauso como homenaje a don Juan Calé Ferro. Los familiares de don Juan Calé Ferro, por favor, que suban al escenario para fotos de familia. Manuel Jesús, que yo le doy catequesis de comunión. ¿Vale? ¿Un texto? ¡Vale, el libro! Manuel, el lazo que enrolla el pergamino, ¿qué es? Crucera de la vida del mar. Thank you.
gracias a ustedes, a toda la familia, a los Juan, también especialmente recordar también, que por ahí está, por aquella escalera, ¿no? Nuestra hermana colaboradora desde los comienzos de nuestra fiesta, su nuera, Ana Mari Lozano. Gracias, Ana Mari. Doña Paula López Cortés. Nació en Isla Cristina el 22 de septiembre de 1943. Hija de Miguel López Fernández y Bella Conde Toscano. Hermana de Bella y Miguel. Paula contrajo matrimonio en 1967 con don Ginés López Torres. Y de este matrimonio le vinieron 6 hijos: Ginés, Bella, José Miguel, Carmelo y Ana. Paula tiene 8 nietos. Vive actualmente y de hace muchísimos años en la calle Ramón Noya 7, popularmente conocida por la Punta del Caimán o por los pisos de Pura. Paula ha trabajado de auxiliar de enfermería en el domicilio. Es una persona muy solidaria con los demás necesitados. Paula es servicial, cariñosa, comprometida y cumplida. Ha sido muy trabajadora y se ha entregado en cuerpo y alma por aquellos mayores que ha cuidado. Algunos de ellos, Paula era su única compañía en tanta soledad. Una madre estupenda y abuela aún más. Un fuerte aplauso para Paula López Cortés. Su hija Bella, te iba a nombrar, pero digo, a lo mejor me mata si te doy las gracias también por lo que colabora con nosotros. Bella, presidenta de la FIPA, pero ante todo puntera, como me dijiste el otro día. Así que gracias. Bueno, yo voy a decir pocas palabras. En primer lugar, dar las gracias a la hermandad de Nuestra Señora del Mar por este detalle que ha tenido con nuestra madre. Dar las gracias en nombre de toda mi familia y gracias a todos vosotros por estar aquí. Y sobre todo a las personas que en este día van a estar homenajeadas. Un fuerte aplauso para todos. Don Matías Infante Macías. Para todos nosotros y cariñosamente siempre será Don Matías. Don Matías nació en Santa Bárbara de Casa, pueblo andevaleño próximo a la Sierra de Huelva, en el seno de una familia humilde, el 23 de noviembre de 1941. Don Matías es hijo de Don Juan Infante y Agustina Macías. Nieto de Matías Inés y de Juan Manuel y Bárbara. Tuvo 3 hermanos, Antonio, Bárbara y Juan Manuel. Don Matías estudió magisterio en Huelva y un año después realizó las oposiciones en 1963. Se marchó al servicio militar por la Marina, donde allí estuvo durante 2 años. En 1965 Don Matías llegó a Isla Cristina,
ejerciendo como maestro en el antiguo y recordado colegio de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Ermita, hasta que lo destinan en 1969 a tierra sevillana, a Utrera, donde contrae matrimonio con la isleña María del Carmen Florido Fragoso, el 25 de julio de 1969, festividad de Santiago Apóstol. Allí nace sus dos hijos mayores, en 1970 María Auxiliadora y en 1972 Francisco Javier. Dicho año regresó a Isla Cristina, al Colegio de la Punta del Caimán, al Colegio Reina María Cristina, donde ha trabajado durante 31 años. En 1982 nace su hija Esther. Don Matías se jubiló en el año 2000. Tiene 5 nietos, Judith, María, Eduardo, Matías y Luis. Don Matías ha vivido en la calle Miramar y actualmente en la calle del Prado. Gracias a Don Matías, muchos y punteras, punteros y punteras son lo que hoy en día son. No hay nada más gratificante que decirle gracias. He de bien nacido ser agradecido. Gracias a Don Matías por su labor a los niños y niñas de la Punta del Caimán. Gracias por su trabajo, educación y formación, por el bien de cientos y cientos de niños y a niñas, alumnos y alumnas, hoy hombres y mujeres. Un fuerte aplauso a Don Matías. Familiares de Don Matías, por favor, al escenario. Que levante la mano quien ha sido alumno alguna vez de Don Matías ahí en la punta. Don Matías, los que hemos estudiado instituto, universidad y mucho más allá, gracias a usted y a muchos maestros como usted. Fuerte aplauso. Muy sencillo, muy pequeño. Las cosas pequeñas son mejor todavía. Y quiero darle las gracias a todos, sobre todo a los organizadores de este acto, a la señora presidenta de la hermandad y a todos los que han participado y a todos los que nos han llamado aquí. Muchas gracias a todos. Y esto debían de repetirlo mucho más, porque es muy bonito. Aunque estoy un poquito emocionado, perdonadme, pero en fin, es muy bonito. Así que... Don Manuel Rodríguez Guillermo nació en Isla Cristina el 8 de septiembre de 1932. Hijo de Manuel Rodríguez y María Guillermo, nieto de Juan y Antonia y Antonio Justo. Manuel fue hermano de Juan, Mariana, Antonio, Sebastián, Ángel, Lola, María y Justa. Contrajo matrimonio el 12 de abril de 1962 con Isabel Casado Serrano, hija de Manuel el Pintado y Mariana Serrano. Manuel tiene 4 hijos: María Isabel, Manuel, Mariana y Juan. Manuel tiene 8 nietos y 1 bisnieto. Ha trabajado como patrón desde los 15 años en las embarcaciones Lolita, La Ballena, Mara, Romero Reyes, Miguel Ligero, Hermano Vierma, mi Juan Manuel, Manolito Pintado y Nuestra Señora del Carmen. También como engrasador en Cuelva, en el Maricel, Mamelena, Álvarez Entrena 18, Álvarez Entrena 15, Puente San Andrés, Álvarez Entrena 5 y Álvarez Entrena 9. En 1975 sufrió un gravísimo accidente de una explosión en el barco Puente San Andrés, donde su cuñado quedó atrapado en la máquina con fuego y él arriesgó su vida para salvarlo.
ningún compañero apostaba porque estuviese vivo. Y él, don Manuel, pudo salvar a su cuñado Sarizado. La noticia salió en la prensa de la época. En 1981 sufrió otro accidente. En esta ocasión era el atropello de un vehículo, quedando jubilado. Pero esto no fue impedimento alguno para que siempre siguiese trabajando como redero y realizando caja para los barcos. Un fuerte aplauso para don Manuel. Doña María Carrasco Gómez. María nació el 3 de octubre de 1935 en Aljaraque. María era hija única de Manuel Carrasco y Emilia Gómez, nieta de Francisco y Rosa María. María contrajo matrimonio el 6 de diciembre de 1957 en la antigua parroquia, sede de la parroquia del Gran Poder en La Ermita, con don Sebastián Rodríguez Guillermo. Sebastián y María tuvieron 8 hijos: Manuel Jesús, Sebastián, María Emilia, Juan Luis, Mariano, Rosa María y María José. María tiene 12 nietos. Ha trabajado en Barbate, Cádiz y en Larache, Marruecos.
María perdió a su padre en el fatídico y difícil año de 1936 durante la Guerra Civil. María es una mujer entregada a su gran familia, ayudando siempre a su madre en la casa. Las dos vivían solas. Su única preocupación era cuidar de sus 8 hijos, junto con su marido Sebastián. María vive en la avenida Federico Silva Muñoz desde hace 43 años. María es bondadosa, discreta, paciente, dialogante y servicial en todo lo que ella buenamente pueda con las personas conocidas, vecinos y todos sus familias. Un fuerte aplauso para doña María Carrasco. Ahora toca dos personas juntas, matrimonio, único matrimonio de la gala de este año. Y toca a don Juan González Gómez y doña Justa Rodríguez Garrillo. Don Juan nació en Isla Cristina el 14 de noviembre de 1932, hijo de Manuel González y Manuela Gómez, nieto de Rafael y Encarnación. Juan tuvo dos hermanos, Rafael y Manuel. El 11 de enero de 1957 contrajo matrimonio en Isla Cristina con Justa Rodríguez Garrido. Juan, desde hace muchos años, es socio y muy vinculado con la Asociación de Vecinos El Caimán. Ha trabajado en la Almadraba en Los Crespos, en Barbate, Cádiz. Justa nació en Isla Cristina el 29 de diciembre de 1933, hija de Antonio Rodríguez y María Garrido. Nieta de Mariana y Justa y de José y María, hermana de Carmen, Antonia y Josefa. Justa ha sido y es durante toda su vida ama de casa. Juan y Justa son padres de Manuela, Antonia, Juana y Mari Carmen. Juan y Justa tienen 11 nietos. Han vivido en la barriada del Mar y actualmente en la calle Delgado Catar. Matrimonio unido, buenos vecinos y buena familia. Un fuerte aplauso para Juan González y Justa Rodríguez.
tienes foto de familia, se va a ir colocando, pero nieto, no nieto, con tu abuelo, ¿no? Pues vale este cuadrito. Tinta de blanco los cabellos y de arruga los cuerpos, pero hay sabiduría en tus años, la producida por alegría, tristeza o por los daños, por los momentos más felices, o por aquello que han dejado sacrificio, por el dolor acumulado o los errores cometidos, por haber hecho hermano al enemigo, por haber perdido al mejor amigo. Sabiduría que brota en tus palabras, en forma de consejos o regaños. Advertencia que debe ser tomada en cuenta, y no la ligera. Tercera edad que pausa el caminar, hace lento el hablar, y poco a poco disminuye la fuerza. También hace que aprendamos a escuchar. Por eso, abuelita y abuelito, no te preocupes si te vas a quedar sin dientes. Sigue siendo un valiente que siempre mira. No te preocupes, él ya no caminará a prisa. Así nosotros te damos más en llegar a nuestro destino y podrás contarme más historias de cuando eras niño, de aquellos tiempos mejores que te cuento con los niños. No te preocupes si hablar despacito, que escucharte por mucho tiempo necesito. Es para revivir lo que habéis vivido, no sé si la vida nos cansé. Para agradeceros lo que hacéis por todos nosotros. Gracias, abuelo, os queremos. Estoy también de emocionada, de verdad que sí. Yo quería agradecer a la hermandad de Nuestra Señora del Mar por la colaboración de mis padres y de toda nuestra familia, porque la verdad, desde que ya hace 34 años que estamos aquí en La Punta, y desde un principio nos acogieron, pero divinamente, como una familia más. Quería dar las gracias a todos y que seáis felices todos. Terminamos el primer homenaje a nuestros mayores, pero se quedan conmigo nuestra alcaldesa y nuestra hermana mayor para intervenir brevemente y continuar con el homenaje ahora al preceptor de la caballa, que no se mueva a nadie porque merece la pena. Yo soy breve, me encanta hablar, pero para no estar disputando. Dar las gracias, si me oye alguien, pido perdón. En primer lugar, al público que habéis colaborado, a las personas que han colaborado con los financieros, Esperanza Aguilera, que ha colaborado, Sebastián López Rodríguez, que está por aquí detrás, Grupo Joven de la Hermandad, Delegación de Cultura, Técnico del Ayuntamiento, a las concejalas, que las he tenido nerviosas en los improvisos que hemos tenido en la hermandad estos días, Isabel, Ana Belén y Mari Carmen, gracias. Los técnicos de la oficina también, no solo los de aquí, sino de la Oficina de Cultura. Agradecer a los medios de comunicación que estáis arriba, Diego Neto, Redes Sociales, Henry, yo qué sé, Daniela Cristina, que ha colaborado también en esta gala, Canal Costa, a la Asociación de Caballeros de Andalucía, aquí esta hermandad. Os hemos abierto la puerta, José Antonio, José, y no la vamos a cerrar. Es vuestra casa, ¿vale? Agradeceros también a autoridades presentes, asociaciones, hermandades, algunas gentes también, el Club de Fútbol de La Punta, y no me enrollo más. Como ha dicho Juani, aquí ahora, hija de Juan y de Justa, que La Punta le acogieron hace bastante años bastante bien. La Punta, creo yo que todo el mundo, como lo he dicho esta mañana en una entrevista, el otro día, perdón, antes de ayer. La Punta es grande, La Punta acogedora, La Punta seguirá estando de moda mientras estemos luchando día tras día la Barriada Unida. Mari, te quedas 4 años por delante, hija. Tú con más pelo, yo con menos pelo, 4 años nos quedan. Y dentro de 4 años nos presentamos otra vez. Eso es lo que da otra, Mari, que está podando. Queremos un bastón. Nada, no paramos. Esta gala termina hoy. Mañana disfrutaremos un refresquito con los compañeros de la Asociación de la Caballa, perdón, y a partir del lunes nos sentaremos porque la hermana mayor y Seba, que está aquí detrás, Zapalero, está nervioso ya. Hay que programar ya la Navidad. Esta ya la Navidad la casta por la mitad. No tenemos duro, pero gracias a los punteros y punteras, La Punta que hay mala programación. Si el año pasado tuvimos 32 actos de Navidad, este año mínimo tenemos que tener 33. Pues nada más. El 2018 será especial, ya para Isla Cristina, sino para Punta Arqueima especialmente. Si Dios quiere, gracias al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía y a todos ustedes, conseguiremos, que ya está en proceso, la medalla de la ciudad para la Virgen del Mar y la declaración de la fiesta de la Virgen del Mar. Pediremos que Dios nos ayude también la Virgen ahí arriba, como fiesta de interés turístico andaluz. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Bueno, buenas noches.
El Javi lo abrazó. Yo quería darle las gracias a todas las personas que se encuentran aquí, que nos han acompañado, y a todos los que se han manejado. A don Matías me ha hecho mucha ilusión, porque lo conozco de muchos años también. Y yo siempre digo don Matías, porque el maestro siempre ha sido don Matías. A Juan Calé, este hombre, este señor también, que no sabía nada, se ha emocionado aquí arriba, que le han traído las hijas engañadas. Qué cosas más bonitas, ¿no? Porque yo mira que hacemos actos y cosas, pero este acto de homenaje a los mayores, la verdad que me emociona también muchísimo, porque es señal de que la hermandad se acredita, nuestra señora del Mar, como asociación de vecinos del Caimán, nos acordamos de todas estas personas mayores para hacerle este pequeñito homenaje. Es un pequeñito homenaje, pero un homenaje a la vez bonito, bonito, y que esas personas hayan trabajado toda su vida y de que nunca se le hayan hecho nada, porque no le han hecho nada, y que nosotros, la hermandad, nos acordemos de ellos para este momento. Yo creo que esto es bonito y que ellos lo tendrán de recuerdo. Es una cosa emocionante, vamos. Yo he visto mucho, muy emocionado y muy contento. Muchas gracias a todo ello. Muchas gracias a los grupos que han actuado, que son 30 grupos, y nada más que han actuado dos, no sé, hay otro, el tercero, no sé si vendrán, que también nos da lástima, porque para la Virgen eran 30 y tantos grupos, y que de 30 y tantos grupos haya tres, pero vamos, se cuenta con los que vienen, los que no vienen no se cuenta. Esto para que yo lo sepan para otro. También dar las gracias a todos, para otro año si Dios quiere, llevamos 5 años haciendo estos homenajes, ya que nos quedan poquitos mayores, porque ya esto de los 80 y tantos y esto ya casi la barriada no tenemos ninguno. Para el año que viene cogeremos los de 70, intentaremos cogerlos, pero para otro año si Dios quiere, seguir con el acto en Punta del Caimán, que nos acordamos de todo ello y todo lo que hacemos para bien. Muchas gracias a todos y hasta otro año si Dios quiere. Buenas noches, delegado de Agricultura y Pesca del Montán de Andalucía, diputado provincial de la Costa, compañeros de equipo de gobierno y de corporación municipal. Buenas noches a todos los asistentes. Un acto muy bonito, entrañable. Presidenta de la Selección de Vecinos de la Puerta del Mar y hermana mayor también de la Hermandad de Nuestra Señora del Mar, enhorabuena. Enhorabuena a ustedes, enhorabuena a toda la barriada, porque soy un ejemplo más de que cuando nos unimos para trabajar todos en conjunto, las cosas se consiguen. Yo siempre lo repito, estoy convencida de esta idea y yo creo que tiene que ser así en todos los aspectos. Un acto muy entrañable, lo vuelvo a decir, muy emocionante. Ha habido momentos muy bonitos con la familia, donde los verdaderos protagonistas están aquí sentados con nosotros. Enhorabuena ahora en nombre mío como alcaldesa y en nombre de toda la corporación municipal. Eventos como este pues tienen que seguir realizándose, estoy convencida de que así será, porque engrandece la barriada y engrandece la piscina. Ellos se caracterizan por tener siempre un programa de actividades cada vez más amplio. El ayuntamiento estará aquí para todas y cada una de las cosas que propongan, siempre y cuando pues sean evidentemente pues por el beneficio de todos. Y como bien ha dicho Javi, hay muchas cosas que se tienen que conseguir y por las que también os tengo que dar la enhorabuena, y me refiero también al tema de la unión. Gracias a que 1.800 personas, 1.800 vecinos de la barriada de Punta del Caimán, se ha iniciado el expediente para la medalla de la ciudad a la Virgen del Mar, y os tengo que dar la enhorabuena porque lo habéis conseguido, y el inicio del expediente, y también os tengo que dar la enhorabuena porque gracias a la colaboración que tendremos con el Ayuntamiento conseguiremos, estoy convencida, de que la fiesta de la Virgen del Mar sea declarada de interés turístico andaluz, porque se lo merece y porque nos diferenciamos en todas las ciudades de toda Andalucía. No me quiero extender más, gracias a todos los participantes. A todos los que hacen posible esta gala, evidentemente los técnicos están aquí detrás, y gracias en general a todo el mundo. Buenas noches. Bueno, quería también decir de lo de la Asociación de Caballeros, de que se ha unido este año a nosotros, orgullosa, José Antonio, el señor presidente,
de que no lo hemos visto otros años y de haber tenido el primer acto, el segundo acto. Estamos agradecidos de, y muchas gracias por colaborar con nosotros, con la Asociación de Vecinos del Caimán. Un aplauso también para la Asociación de Caballeros de México. Para continuar con la gala, recordaros que al final de la gala, pues los CDs ya serán disponibles a la serie del teatro. Así que para continuar la gala, requiero la presencia del señor presidente de la Asociación de Caballeros de Andalucía, don José Fernando González da Silva, y del vicepresidente, don José Antonio Carrillo Martín. Un fuerte aplauso.